Arratsaldeon eta beti bezala eskarrik asko etortzeagatik ziklo honetara. Gurekin dakagu Germán Dueñas. Bera armagintza historikoan aditua da. Azken 10 urtetan Toledoko Armadaren Museoko Armazaileko konservadorea izan da. Germán Dueñas es historiador, investigador y tiene distintas publicaciones. Es un buen conocido de San Telmo, porque aunque él lleva 22 años, me ha dicho, fuera de aquí, él es de Irún y es un gran conocedor de la colección de armería del Museo San Telmo, porque sus primeros pinitos en este ámbito los hizo justamente sobre esta colección. En este momento es conservador jefe del Departamento de Armas del Museo del Ejército de Toledo y hoy nos va a dar esta conferencia en la que ha conseguido mezclar sus conocimientos sobre armería más la navegación en la Vuelta al Mundo y además vamos a ver también algunas piezas del propio museo que ha tenido la capacidad de incluirlas en esta charla. Germán, todo tuyo. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos ustedes por acudir a esta cita con un tema que se sale quizás un poco de lo normal o de lo habitual. Pero que no por ello es menos interesante, que espero que les resulte. Muchas gracias al Museo San Telmo por contar conmigo. Como ha dicho la directora, hace unos cuantos años ya accedí a los almacenes de este museo y pude enfrentarme, nunca mejor dicho, a la colección de armas, que todavía nos está también dando guerra y esperamos poder vencerla algún día en algún sentido. Bueno, yo es un tema que es tan interesante o tan apasionante, para mí al menos, que no soportaría hacérselo a ustedes pesado. Por lo tanto, yo voy a contarles cosas, pero quiero que sobre todo las vean y me van a permitir que tarde un par de minutos en explicarles un poco qué es esto de la armería histórica, qué es esto de las armas, por qué es interesante conocerlas en líneas generales y en el caso particular de la circunnavegación. Bueno, como ven ustedes, ya el título que le he puesto, de las ferrerías a la especiería, ya es un manifiesto de lo que quiero también transmitirles a ustedes aquí, y es que las armas que se llevan en la circunnavegación, en la aventura de Magallanes y Elcano, estoy convencido de que son armas producidas en nuestra tierra, porque era el centro productor de armería por excelencia de la época y porque algunos de los datos que aparecen en la documentación pues así parece sugerirlo. ¿Qué papel tiene el armamento o la historia de las armas en la historiografía? ¿Para qué sirve conocer las armas del pasado? Bueno, pues la historiografía tradicional, por desgracia en nuestro país, ignora el mundo de la armería. Yo creo que en todos mis años de universidad, tanto en la Universidad de Deusto como en la Complutense, como en la Universidad de Salamanca, donde cursé estudios, jamás nadie me habló de las armas en ningún contexto, ni histórico ni artístico. Y este mundo de las armas es especialmente este error o esta falta de conocimiento en el caso vasco es especialmente trágico, porque el País Vasco desde prácticamente la Edad Media es uno de los principales centros productores y comercializadores de armamento para gran parte de Europa y especialmente para el Imperio Español. ¿Para qué sirve conocer la armería histórica? Bueno, pues vamos a ver que son instrumentos básicos que si no tenemos un conocimiento mínimo de ellos, pues se nos van a escapar muchos elementos. Y que las fuentes del conocimiento de la armería histórica básicamente son la iconografía y evidentemente los documentos, la información que aparece en los documentos, pero también hay un tercer elemento que es el objeto.
el objeto que muchas veces pasa desapercibido en las colecciones y que tiene mucha información que nos va a servir para entender por qué se utilizó. Bueno, las armas están presentes en la historia desde que el hombre es hombre. Desde las pinturas del Paleolítico que se pintan a los arqueros cazando hasta prácticamente nuestros días no hay civilización o no hay manifestación artística en la cual las armas no se representen de alguna de las maneras. Y eso es así porque es parte consustancial al ser humano, nos guste o no nos guste. El armamento no son más que herramientas que el ser humano construye para su alimentación, para la caza o para su defensa y ataque. Y por lo tanto están representadas en los diferentes contextos históricos y artísticos que han sucedido hasta nuestros días. Yo les invito a que vean cuadros, vean esculturas, vean grabados y casi siempre van a encontrar un arma. Y les aseguro que las armas no están allí colocadas de manera casual, sino que tienen un significado. Bueno, ¿qué es la armería histórica? Es un mundo muy complejo, muy rico y muy variado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mundo que va prácticamente, como les he dicho antes, desde el Paleolítico hasta nuestros días. Y es un mundo que tiene muchos submundos en su interior. No es lo mismo el arma de fuego que las armas blancas y el contexto concretamente de la armería de comienzos del siglo XVI, donde se produce el hecho de la circunnavegación, es un momento especialmente poco estudiado por los historiadores. Las armas, más allá de su uso bélico, del uso en los conflictos, tienen lecturas económicas, culturales, religiosas, simbólicas de primer orden. Y esa representación es, a su vez, una base de información histórica también de primer nivel, como veremos más tarde. Bueno, esto es un pequeño ejemplo de lo que les estoy tratando de decir. Esto es un cuadro del siglo XVI en el cual un noble y un militar se representa. ¿Y se representa cómo? Con su armadura. La armadura aquí lo que está representando es que es un militar, es que es un hombre poderoso y además tiene la Cruz de Malta pintada sobre la armadura, con lo cual también está diciendo que es un caballero de la Orden de Malta y que probablemente sirve en la defensa de la isla de Malta. Fíjense los cuadros de esta época, que es, seguro que han visto muchos, y se van a dar cuenta que siempre el casco, es una parte de la armadura fundamental, siempre aparece en uno de los laterales, bien sobre un escritorio, sobre una mesita, sobre una silla, un paje que lo tiene o incluso unos angelotes que lo están sujetando. ¿Por qué sucede eso? La prenda de cabeza, en este caso el capacete, el bacinete, es una prenda fundamental de la armadura, pero si se la pone en la cabeza no se la reconoce. Entonces el pintor siempre tiene el recurso de colocarlo en la pintura, pero no puesto sobre la cabeza del representado. Bueno, el aspecto de la armería es también un aspecto de economía, de técnica y un aspecto social. ¿Quiénes fabricaban esas armas? ¿Por qué las fabricaban? ¿Dónde las fabricaban? ¿A quién se las vendían? ¿Cómo se comerciaba con esas armas? ¿Cuáles eran las rutas? Pues prácticamente no tenemos información sobre eso. Y estamos en una zona eminentemente armera por los cuatro costados. Bueno, la pregunta que les he hecho antes prácticamente la he contestado. ¿Quiénes fabricaban el armamento? Pues fundamentalmente el País Vasco, era la zona fundamental de fabricación. La zona del Valle del Deba y algunas poblaciones específicas como el Góibar, el Guetta, Tolosa, Plasencia de las Armas, que es un mismo toponimio, pues ya indica que es un centro productor de armas desde el siglo XIV, y Bilbao como puerto de concentración y de producción de armas blancas. Las ordenanzas de espaderos de Bilbao, que yo estudié y publiqué hace unos años, son una referencia para las ordenanzas de espaderos de Toledo. Es decir, la espadería toledana, cuando tiene que redactar sus ordenanzas, se está fijando en las ordenanzas de espaderos de Bilbao. Y cuando uno coge la relación de espaderos toledanos, los más famosos, se encuentra con Urizar, Aguirre, Martínez de Garizábal, que no son precisamente toledanos. Y eso me está granjeando algunos problemas en mi ciudad de trabajo, explicarles a los toledanos que sus espadas toledanas son más vascas que otra cosa. Bueno, estas ferrerías, estos centros de producción, son establecimientos especializados que tienen una producción artesanal a través de la utilización de las fraguas y de los martinetes movidos muchas veces por el agua, y utilizan herramientas muy básicas como son los martillos y algunas tipologías de yunques. Estas armas son compradas en Vizcaya,
La relación del armamento que se compra para la circunnavegación, que tenemos la suerte de contar, lo primero que dice es que son compradas en Bilbao, que son armas procedentes de Vizcaya. Y se compran, se adquieren una serie de elementos: ballestas, escopetas, petos, barbotes, coseletes, lanzas, gorguces y picas, versos y falcones, bombardas y pasavolantes y hojas de espada, que más tarde analizaremos. Bueno, uno de los principales elementos que se compran son las ballestas. Y no solamente compran las ballestas, lo que es el arma propiamente dicha, sino que compran elementos que sirven para el mantenimiento y el uso de la ballesta. Esos elementos también han pasado desapercibidos para la historiografía tradicional, que ha transcrito el documento, pero, por ejemplo, cuando habla de un elemento fundamental en la ballesta, lo han transcrito mal. Y en lugar de decir nueces, hablan de maeses. ¿Qué es la nuez? Pues la nuez en la ballesta es una parte fundamental, porque es la que sirve, está situada en esta parte de la ballesta, luego veremos algunas, y es la que sirve para que cuando se aprieta el disparador, esa nuez quede loca y el proyectil pueda salir disparado. Bueno, pues la circunnavegación, la aventura, compran ovillos de lana y nueces para las ballestas. Los ovillos de lana, evidentemente, es para reparar las cuerdas cuando se estropeaban, y las nueces son para repararlas cuando se estropean, porque son de hueso y con el uso continuado esos elementos se podían romper. Bueno, las tipologías de las ballestas son variadas y concretamente en este listado que les estoy mencionando hablan de ballestas de gafa. Bueno, las ballestas se podían cargar de diferentes maneras. Algunas se cargaban con estos cranequines que conseguían que tuviera una mayor tensión y por lo tanto lanzaban proyectiles más pesados. Se podían cargar con poleas, con estribos y con las gafas que vamos a ver ahora. Esto es una ballesta de estribo. El estribo es esta pieza de aquí, que servía para introducir el pie, para con el cuerpo, con un gancho o con las manos, tensar la cuerda hasta colocarla detrás de la nuez. Entonces ya conseguían tener el arma cargada. Eso es muy importante. Si tú estás atacando o te estás defendiendo de alguien y tienes que cargar el arma, el tiempo que tardes y cómo lo consigas y lo eficaz que seas, pues es muy importante. Bueno, pues esto es una gafa. La gafa es un elemento que se coloca en estos pequeños estribos que tiene la verga de la ballesta. Esto es una verga, ¿vale? Y esto es el arco. Esta gafa lo que hacía era se enganchaba en la cuerda y, pivotando sobre estos dos ejes, permitía cargar o montar la ballesta de una manera muy rápida. Esto que ven aquí, 13 ballestas con sus gafas, 2 ballestas sin gafa, una verga de ballesta, 3 cureñas de ballesta quebradas, son el armamento que trajo de vuelta el San Antonio, que ya saben ustedes que se retira de la expedición, se hace una relación del armamento que trae, del armamento que trae de vuelta, y aparecen todas estas ballestas y todas estas gafas, algunas, como ven ustedes, deterioradas. Las cureñas es otra manera de llamar a las vergas, y que denotan que han sido utilizadas. Bueno, estas ballestas, esta es otra gafa que pueden ver ustedes, y además la pueden ver colgando del cinturón de un ballestero portugués de una cronología similar a la aventura del Cano. Estos son esculturas que hacen en zonas de África de presencia portuguesa, donde, digamos, representan a los invasores, a los conquistadores, en este caso portugueses, con las armas que poseían. Está disparando una ballesta y tiene colgado del cinto la gafa que sirve para montar la ballesta. Otra manera de montar, de armar las ballestas, son con los cranequines, que es una especie de polea, que siguiendo esta cremallera, ven ustedes cómo engancha ahí, y la va montando. Y ven que en la boca tiene este ballestero alemán una saeta o un proyectil de ballesta. Esta es un tipo de ballesta de poleas que les he comentado antes y que se llama armatoste. Pero no se llama armatoste porque es muy pesado. No, es que es un armatoste. Es decir, la manera que tenemos ahora de referirnos a algo que es muy pesado y muy complicado de manejar, le llamamos armatoste porque se refiere a estas ballestas.
Hay mucha terminología, mucha toponimia que utilizamos actualmente que tiene un origen armero, que tiene un origen en el uso o en determinadas armas y que se ha perdido. Por ejemplo, cuando alguien lleva algo en ristre, el ristre es la pieza sobre la que se apoya la lanza. O el armario es donde se guardan las armas. En el siglo XVI las ropas se guardaban en los arcones. Entonces hay muchas, salía el tiro por la culata, por ejemplo. Hay muchísimas expresiones y muchísimos términos que tienen un origen en la armería. Porque en esta época y prácticamente hasta el siglo XVIII la relación que tenía la sociedad con las armas era absolutamente natural. Todo el mundo tenía armas en su casa y sabía manejarlas. A partir del siglo XIX se separa el mundo de las armas de la sociedad y hace que se tenga ese desconocimiento que ahora mismo tenemos sobre el mundo de las armas. Bueno, esta estructura que les he comentado antes, aquí vemos un ballestero portugués disparando en los famosos tapices de Pastrana, en las tomas de las plazas del norte de África, y ven ustedes que tiene una ballesta de guerra con el que está montada y con el estribo. Y me interesa también señalarles que este señor está con un casco, un capacete, de unas características que luego veremos. ¿Por qué? Porque las armas que se utilizan, las armas ofensivas, muchas veces están relacionadas con las armas defensivas. Si yo tengo que montar una ballesta con cualquiera de los sistemas que les he explicado yo antes y no tengo una visión y no tengo los brazos libres, me resulta muy complicado. Por lo tanto, las armas que lleva un ballestero o un espingardero son las que necesita para poder utilizar el arma que él posee. Y eso también lo vamos a ver luego en la compra de las armas de la circunnavegación. Este es otro ejemplo de una pintura del siglo XV en la cual se ve a dos ballesteros, uno cargando el arma, lo tiene sujeto al cinto con este gancho y la flecha, la saeta en la boca, y el otro está apuntando y disparando. Y me interesa también que se fijen ustedes en esta pequeña bolsita o carcaj que lleva en la espalda del ballestero, que es donde se portaban los proyectiles, y que aquí ven ustedes dos ejemplos del Metropolitan Museum y un proyectil que servía para atravesar las armaduras. Dependiendo de para qué se iba a utilizar la ballesta, se montaban unos proyectiles u otros. Aquellos que tenían que atravesar armamento defensivo, como las armaduras, tenían que ser especialmente poderosos y puntiagudos. De hecho, hay algunos, como los rayones, que se llegan a prohibir, porque decían que hacían mucho mal. Eran armas demasiado agresivas. Estos son diferentes puntas de proyectiles de saetas de ballesta, dependiendo si eran para la caza, como esta que ven ustedes aquí, o esta de aquí, que lo que buscaban era simplemente aturdir o empujar al animal que se pretendía cazar. En cambio, estas ya tienen pues bastante más mala leche, y la idea era que se clavaran en el enemigo y que le resultara muy difícil sacarlas. Este es el documento que les comentaba antes de la relación de las armas que se compran para la circunnavegación, y en este apartado verán ustedes que se compran una serie de ovillos de lana y esas nueces de ballesta que les he comentado antes, que están transcrito de una manera errónea. Estos son las nueces. Estos son nueces de ballestas hechas por hueso, que tienen un pequeño rebaje para introducirlo en el habitáculo y con una muesca para permitir enganchar la cuerda o el elemento que utilizaba para propulsar. ¿Qué es lo que pasa con estos elementos? Que cuando un arqueólogo se encuentra una nuez de ballesta, en el 90% de los casos no sabe qué es. Cuando un arqueólogo subacuático está en un pecio, está buceando y está sacando elementos, el 95% de las veces no sabe lo que está sacando, porque no conoce las tipologías de las piezas armeras. Y tiene que pasar mucho tiempo hasta que, si tiene la casualidad de que se le cruza algún zumbado como yo, pues puede identificar alguno de los elementos. Aquí ven ustedes otros ejemplos más de nueces. En este caso son nueces nazarís, de ballestas nazarís, y otra ballesta. Este es el hueco donde se colocaría la nuez, que pivota en un eje que ven ustedes el hueco. Bueno, las armas de fuego. Sabemos que en la circunnavegación se cita que se compran escopetas y espingardas. Y sabemos que se compran 50, y a un precio bastante alto. Y son
escopetas de Vizcaya, lo dicen así. Son las primeras armas de fuego, son armas muy rudimentarias. Cualquiera que intente justificar tanto la conquista de América, la conquista de México que se está produciendo en esos momentos por Hernán Cortés, o el éxito de la circunnavegación y los enfrentamientos que tuvieron con los indios basándose en las armas de fuego, es que no tiene ni puñetera idea de cómo funcionaba un arma de fuego de esta época. Son cañones, son trozos de hierro, huecos, a los cuales hay que meter un poco de pólvora, un proyectil que no está fijado al interior del ánima, con una mecha encendida, aplicarle el fuego a un agujero y rezar para que salga el disparo y no te reviente en la cara, como le pasó al único armero que va en la aventura de la circunnavegación, un armero sevillano que fallece porque le revienta una de las escopetas. Son armas que tenían más un efecto psicológico, pero el efecto bélico es prácticamente nulo. Aquí ven a dos espingarderos portugueses, donde ven que es un tubo de hierro que estaba sujeto a un trozo de madera que les permitía apuntar. Esta es una ampliación un poco de la imagen. Y ven ustedes siempre que estos señores van con cascos que les deja ver, porque tienen que apuntar. Si van con un casco con visera, por ejemplo, con una celada, con una borgoñota, con un yelmo, no les resulta cómodo porque no pueden apuntar y ellos tienen que apuntar. Y por eso llevan siempre cascos abiertos, celadas o capacetes. Bueno, estas armas de fuego, la primera vez que se usan de una manera masiva es en la conquista de Granada. Es un uso más, como les he dicho, más simbólico que eficaz. Y tienen diferentes denominaciones, espingardas, escopetas, palos de fuego, culebrinas, pero todas prácticamente se refieren a una misma tipología. Como les he dicho, tubos de hierro huecos, a veces sujetos a un trozo de madera que sirve para apuntar, con un agujero al cual le meten una mecha incandescente y se ponen en contacto con la pólvora que está dentro del tubo. El 50% de los casos le reventaba. De hecho, los primeros espingarderos y los primeros artilleros son prácticamente esclavos, son obligados, porque había un índice de que reventara las piezas muy alto. Y también aparece la relación de armamento que se compra, pólvora y pelotas de plomo. Un arma de fuego, si no tiene el propelente, que es la pólvora, y el proyectil, que es el plomo, no sirve de nada. Y en las dos casos, como les he dicho antes, aparecen tanto escopetas como espingardas. Bueno, estas escopetas o espingardas, aquí ven otro espingardero portugués, ven que es un poco diferente, es un tubo de hierro con un trozo de madera y que se lo ponen encima del hombro, ni siquiera pueden apuntar. Es más o menos, lo preparan, pero no saben muy bien dónde va a salir. Y también compran tres frascos con tres cebaderos, cuatro escopetas con sus rascadores, cuatro cuernos para la pólvora con sus cebadores. Estos son los elementos que sirven para armar el arma. Son los cebaderos y los frascos son depósitos donde se lleva la pólvora. Y son muy importantes, porque si yo estoy embarcado en un barco o estoy desembarcando en una isla, en Cebú, con la humedad que hay y en contacto con el agua, si la pólvora se me moja, ese 50% que les he dicho de efectividad en un arma de fuego se va al 0% seguro. Por lo tanto, tener frascos para la pólvora, cebaderos o los cuernos para la pólvora que me aseguren que cuando yo necesite la pólvora me la va a suministrar y además va a estar seca, es fundamental. Y también los compran en origen. Las técnicas constructivas son muy parecidas a las de la artillería, que luego veremos. Es hierro forjado. En algunos de los casos les ponen este punto de mira para que más o menos les sirva de referencia. Y son armas que en un primer momento se contraponen al arma blanca. El arma blanca es toda aquella que tiene filos. Es el arma del caballero, es el arma de la cristiandad, es el símbolo de la religión cristiana. La espada es el símbolo de Cristo. Y en las primeras armas de fuego, por lo tanto, como es un elemento que huele a azufre cuando se dispara, saca fuego, y además cualquier peón, cualquier campesino puede matar de lejos sin enfrentarse con una espada de cerca a un caballero o a un rey, es un arma vil. Por lo tanto, los primeros culebrineros, los primeros espingarderos eran lo peor de lo peor. Y cuando un artista hispanoflamenco tiene que representar cómo se está martirizando a las almas en pena en el purgatorio, al demonio,
le coloca en sus fauces una espingarda, una escopeta con la que está disparando a las almas en pena. Por eso les digo que las armas no solamente son instrumentos que se usan en un contexto bélico, sino que además tienen unas lecturas simbólicas y de iconografía de primer orden. Un especialista en pintura hispano-flamenca me podría explicar perfectamente los colores, el cromatismo, que tiene similitudes con algún pintor italiano, pero cuando llegue a este elemento no sabe qué tiene el demonio en la boca ni por qué lo está utilizando. Estos son diferentes tipos de cañones de mano. Algunos la rabera era metálica, en otros casos, como hemos visto, le colocan un foquete de madera. Y esta es otra representación de escopetas en la capilla mozárabe de la Catedral de Toledo, donde se representa la toma de Orán, y vemos cómo los espingarderos o escopeteros llevan estas pequeñas armas de fuego en formación, que luego las van a utilizar contra las murallas. Este ya es un ejemplo más avanzado, ya el serpentín, la mecha, ya está integrada. Antes tienen que utilizar la mano para dar el fuego. Luego ya inventan un sistema, un mecanismo, que es el serpentín, que permite, apretando un, lo que llamamos ahora un gatillo, que bajara esa mecha y diera el fuego a la pólvora. Esto es una configuración de las escopetas y espingardas de la época, que básicamente, como les he comentado, es un trozo de hierro, un tarugo de madera y, en el mejor de los casos, un sistema de mecha. Este es otro ejemplo en el cual además se permiten decorar la boca del cañón con elementos decorativos que recuerdan pues, a dragones, a animales fantásticos, todos relacionados con el fuego y con los demonios. Y este es otro ejemplo de otro espingardero portugués, donde ven ustedes que lleva no solamente la espingarda, sino que lleva una daga de orejas, que luego veremos, y aquí tenemos que pensar que es una polvorera donde lleva la pólvora para el uso. Aquí cuatro escopetas con sus rascadores, cuatro cuernos para pólvora con sus cebadores. Siempre son relaciones de armas que van en cualquiera de las cinco naos. El armamento ofensivo es muy importante, pero tan o más importante es el defensivo. Y además siempre, como les he comentado antes, está en relación con el armamento ofensivo que yo porto. Yo no puedo manejar una ballesta, yo no puedo manejar un arcabuz o una espingarda si no tengo una armadura defensiva que me defienda, pero al mismo tiempo me permita movilidad para cargarla y para disparar. ¿Qué es lo que llevan en la circunnavegación? Pues básicamente llevan tres elementos. Un arnés, que lo compran para el capitán, para Magallanes. Un arnés es una armadura de caballero. Es una armadura inservible y anacrónica para ir en una aventura marítima. Aquí la función del arnés para el capitán no es tanto una armadura de carácter defensivo, sino que es la manera de demostrar a sus compañeros y al enemigo que el que manda es él, que el jefe es él, que es el que lleva la armadura más bonita, más grande y más luminosa, y que además es un elemento que lo va a portar cuando hable en nombre del rey. Cuando en Cebú baja Magallanes, lleva una armadura porque le está demostrando al rey que viene en nombre de su rey y que quiere que sea su súbdito. Lleva el pendón, la bandera que diríamos ahora, y la armadura, como los dos símbolos máximos del poder del imperio y de Castilla. Bueno, pues compran prendas de cabeza, que sirven para proteger una de las partes más delicadas, que es la cabeza, fundamentalmente casquetes y capacetes, que es lo que aparece en las relaciones. Esto sería un capacete, que esto lo llevarían los jefes o los segundos, que sirve para proteger, normalmente es una calva de acero con un perímetro, con un ala recta o curva, que sirve para repeler los impactos de las armas blancas, incluso de las armas de fuego. Y ya si el jefe es muy jefe, pues llevan adornos de latón en la base, en el perímetro del casco. Ven ustedes el mismo ballestero que les he enseñado antes, que lleva una pieza muy similar que le permite apuntar. No le molesta a la hora del manejo de la ballesta. Este es un modelo de lujo de Fernando el Católico, donde además pues, se han colocado algunos elementos más decorativos sobre la propia pieza.
Y este es un capacete de la Real Academia de la Historia, donde además tiene una inscripción en todo el perímetro y elementos decorativos góticos en la base. Los demás, el resto de los combatientes, de los marineros que van en la aventura, pues llevarían este tipo de elementos. Lo que se llama unos casquetes simples, con una pieza que protege la cabeza y un cubrenucas. Esto sirve para proteger la nuca, porque evidentemente si te dan un golpe ahí te dejan seco. Entonces lo que intentan es proteger las partes más delicadas. Aquí ven otro casquete, otro... Y aquí ven el uso que les comentaba antes de este tipo de elementos defensivos frente a los ofensivos. Esto es un detalle de la sillería del coro de la Catedral de Toledo, donde se narra las maniobras militares en la reconquista de Granada. Y aquí tenemos un ballestero que está disparando a los defensores de la muralla, y a un lancero que con la lanza también está intentando hostigar al que está en la muralla. Y los dos van, uno con una brigantina y el otro con un peto y con una coraza y con cota de malla. Este señor va mal vestido. Un ballestero no debería de tener defensas en las piernas, porque le impediría moverse rápidamente, que eso es una de las características del ballestero: disparar, cambiar de posición y volver a disparar. Este es un detalle. Y un elemento que aparece también en la compra en la relación que tenemos de las compras que se hacen del armamento defensivo, donde nos dicen que se compran 110.900 maravedís que costaron 100 coseletes con sus armaduras de brazos, espalderas y capacetes, y 100 petos con sus barbotes y casquetes, que costó tal, todo ello venido de Bilbao. Bueno, pues los barbotes es un elemento que siempre va a juego de los capacetes. Es el elemento que va a proteger. Ustedes pueden ver que esta pieza protege la frente, la nuca y la cabeza, pero deja al descubierto el cuello, porque los petos llegan hasta esta altura. El barbote es la pieza que se utiliza como complemento para defender la parte superior. Estos barbotes están articulados, se pueden bajar y subir dependiendo de la necesidad, y al combatiente, aquí ven una resurrección, donde los soldados romanos están vestidos como los soldados del siglo XV y están equipados con capacetes y con barbotes. Voy protegido las partes vitales, pero me permiten ver todo lo que tengo delante y me permiten apuntar y manejar las armas que yo estoy llevando. Y por eso las compran y las utilizan el resto de los marineros en la circunnavegación. Esto es como se lleva un capacete con un barbote. Esta es la combinación. Este es otro tipo de capacete de visera abierta, que podía también llevar un barbote. Siempre las armas que porta cualquier combatiente en esta época están relacionadas con la función que tiene dentro del combate y con su función social. Evidentemente, el caballero o el jefe va con una armadura completa, como les he dicho antes. Magallanes podría llevar perfectamente esto, un arnés, como símbolo, les he dicho, de ser el máximo jefe y además ser el representante real. Y el resto de los combatientes irían con armas que les permitieran utilizarlas y moverse con facilidad, tanto en el manejo de las ballestas como de las espingardas. Este es un detalle de un tapiz también de Pastrana, donde el rey de Portugal y su jefe de armas, los dos van con armaduras. Están combatiendo en el norte de África. No es un arma útil o práctica, pero si yo voy así, mis soldados saben dónde estoy y mis enemigos también saben dónde estoy, pero no para que me tiren, sino porque saben que yo, si me capturan, se acaba el combate, o si me capturan, luego pueden pedir un rescate. Es la manera de demostrar en el campo de batalla que es el jefe, que es el que más manda. Esto es parte de una de las armaduras que están representadas en esos tapices. Y aquí ven ustedes también un detalle de ese barbote que les he comentado antes, que incluso el rey en un momento dado va con capacete y con barbote. Este es Fernando de Aragón en la sillería de la Catedral de Toledo que les he comentado antes, que también va con su armadura. Fernando de Aragón no combate las guerras de Granada,
pero tiene que ir perfectamente equipado para que su enemigo y sus soldados sepan dónde está en cada momento el rey. Y por eso tiene que ir con una armadura entera perfectamente equipada. Bueno, esto es un detalle del doncel de Sigüenza, que también participa en las guerras de Granada y donde va perfectamente equipado, con todos los elementos que necesita un combatiente de la época, incluido la daga. Cuando hablan de coseletes en la compra que se hace de armamento, se refieren a esto. Un coselete está compuesto de un peto, que protege el torso superior, un espaldar que protege la espalda, un capacete y unos brazales para los brazos. Esta es otra composición de coselete. Y aquí ven ustedes otra también con brazales. Este es un coselete desmontado y el interior de un coselete. El coselete, como les he dicho, está compuesto por un peto que protege la parte delantera y por un espaldar que protege la trasera. Siempre son más ligeros, de hecho estos son espaldares tripartitos, están hechos con tres piezas remachadas y son mucho más ligeros, porque en principio el combate siempre es de frente. Puede que tengas un problema, tengas que salir corriendo y entonces dar la espalda, pero normalmente siempre están protegidos o más protegidos los petos que los espaldares. De hecho, compran coseletes y compran petos sueltos, es decir, elementos defensivos solamente para el torso, no para la espalda. Y algunos de ellos también pueden ser compuestos, como en este caso, que ven ustedes que está compuesto de dos piezas, que son los denominados plastrones. Bueno, es muy importante también los brazales. Los brazales es lo que protege a los brazos, terminando de complementar un coselete. ¿Por qué son importantes? Porque si a mí me hieren en los brazos donde estoy manejando las armas, se acabó el combatiente. Esto no le pasa a Magallanes cuando muere, pero le pasa con las piernas. Les tiran a las piernas, porque es la parte que no tienen protegidas. Un combatiente que está herido en las piernas cae al suelo y es fácil víctima de sus enemigos. Y el guantelete también es una parte muy importante porque es el armamento que sujeta el arma, normalmente con la espada, y es lo que le va a proteger al combatiente en el manejo de la misma. Por eso aquí ven diferentes tipos de armamentos, de guanteletes. Esto es un ejemplo de un peto de finales del siglo XV, de las colecciones Medinaceli del Museo del Ejército, y estoy convencido que este es uno de los petos que aparecen en los listados y que también están producidos en la zona vasca, concretamente en Marquina, que llegó a tener hasta 10 ferrerías que eran capaces de suministrar al mes más de 400 coseletes. Eso es una producción brutal. Yo suelo bromear con un compañero mío que las ferrerías vascas de la época debían de ser como en la película de los Hobbits, cuando están fabricando armas como locos. Era una producción ingente de armamento. Tengan ustedes en cuenta que estaban fabricando armas para la circunnavegación, para la conquista de América, para los combates contra Francia, para los combates en el norte de Marruecos, la toma de Orán, o sea, la necesidad para las guerras de Italia, la necesidad de armamento era bestial y la producción en la zona vasca era ingente. Aquí ven un detalle de un peto similar en otro combatiente con la cota de malla en la parte inferior y los brazales con las coderas, la navaja y el cañón. En uno de los listados se dice que los brazales vienen sin cañones. Los cañones son esta parte del brazal. Es decir, solamente tenían la codera y las navajas. Eso les servía para protegerse parcialmente y les daba más libertad de movimiento. Había algunos combatientes que no estaban cómodos con esta parte. Y por eso aparece que los cañones se los quitan a los brazales, creo recordar, no sé si en la Trinidad o en la San Antonio. Y estos son espaldares compuestos de una mayor calidad que probablemente no aparecieron. Pero bueno, para que vean la complejidad técnica y otro elemento que luego también les voy a comentar, que son, ven ustedes, esta hebilla, que se coloca también en otras partes de los petos y los espaldares, que sirven para unir el peto y el espaldar, sirven para sujetar el conjunto. Estas hebillas son fundamentales, lo mismo que el cuero, que sirve para unir todos los elementos, tan fundamentales que cuando se compran los elementos que hacen falta para la circunnavegación, el último elemento que adquieren es el siguiente.
3.553 maravedís que se gastaron en aderezar las armas y en 4 cueros que llevan para las guarnecer y en 6 libras de esmeril para las limpiar y en 3.000 tachuelas y 200 sevillas de respeto que todo lo dicho montó, ta, ta, ta. Están comprando repuestos. Y están comprando repuestos para los coseletes, para los petos, para los capacetes, porque sin esos repuestos, si a mí se me rompe la hebilla y no tengo una hebilla de repuesto en el otro lado del mundo, ese arma no me vale. Si no tengo el cuero que me va a servir para engancharlo al capacete o al peto o al espaldar, no tengo un arma, se me cae. Que es lo que le pasa también a Magallanes, en un momento dado pierde la celada. A lo mejor no la tenía bien sujeta. Y si la hubiera tenido bien sujeta, no lo hubieran dado con la lanza en la cabeza. Por lo tanto, son elementos esenciales y ellos lo sabían. No solamente compran las armas, sino compran las armas, compran los elementos que les van a permitir repararlas y arreglarlas. Por ejemplo, el esmeril para quitarles el óxido, para tenerlas en perfecto estado de uso. Y también compran rodelas, 200 rodelas. Si estamos hablando que son unos 250 personas las que van en la circunnavegación, estamos hablando de que prácticamente todos los componentes de la expedición tienen un peto, una rodela, algunos tienen un coselete entero, 50 de ellos tienen escopetas, tienen 60 ballestas, es decir, toda la expedición está armada. Ah, es que se llama armada. ¿Por qué se llama armada? Porque llevan armas, porque necesitan las armas. Y las necesitan no solamente para lo que no saben que van a encontrar, para los indígenas, sino que también necesitan las armas porque se van a encontrar con los portugueses. Y los portugueses tienen las mismas armas que ellos. Y necesitan llevarlas y saber manejarlas. Estos son otros ejemplos de rodelas de acero, que frente a los indios es desproporcionado, pero frente a las armas portuguesas pues son muy eficaces. Y llevan una gran cantidad de lanzas. De hecho, las lanzas que compran no las compran en unidades, las compran en docenas y las compran en flejes. Los flejes es la manera de agrupar un conjunto de lanzas y compran un montón de lanzas y además lanzas diferentes. Concretamente hablan de lanzas, hablan de picas, hablan de lanzas vizcaínas, hablan de dardos, hablan de gorguces, hablan de chuzos. Traer chuzos de punta. Ustedes, a lo mejor, algunos han conocido a los serenos que llevaban el chuzo. El chuzo es una lanza corta, una lanza naval, que se utiliza en los barcos de una manera muy fácil, porque en los barcos tú no puedes llevar una lanza larga porque te molestaría o se te engancharía. Por eso llevan chuzos que son más cortos. Bueno, pues la compra de armamento que hacen es bestial, de armas enastadas, de lanzas. Pero no solamente llevan las lanzas, sino que además llevan repuestos de madera, astas. Si a mí se me rompe el asta, que se me puede romper, el arma enastada no me vale. La punta, la mohorra, que es como se llama la parte metálica, la parte apuntada de las lanzas, si yo no tengo un asta a la que engancharla, no me vale de nada. Por eso también llevan repuestos, llevan astas que también son astas vascas. No les voy a sorprender si les digo que las famosas picas de Flandes están hechas en Elgueta y están hechas con fresno de Elgueta. Hasta tal punto llega la producción de picas para el Imperio Español en la zona de Elgueta que el rey en un momento dado tiene que decir que dejen de talar fresnos, que han arrasado con los fresnos y que hay que empezar a repoblar con fresnos porque se están quedando sin ellos. Estas lanzas, las diferencias en la terminología fundamentalmente es por la forma de la punta y por la longitud del asta. Las picas siempre son más largas y sirven para combatir a distancia. Si yo tengo la pica más larga que la tuya, antes de que tú te acerques, yo ya te he ensartado. Los gorguces es un tipo de lanza que no estamos muy seguros, pero creemos que tiene una menor longitud que las picas. Las lanzas de Vizcaya que se mencionan pueden referirse a las azconas. Las azconas son lanzas arrojadizas. Son lanzas que normalmente se utilizan para lanzarlas contra el contrincante y suelen tener formas arponadas en la punta. Y los dardos son lanzas más cortas también de carácter arrojadizo. ¿Se acuerdan que les comentaba lo de los flejes? Esto es un manuscrito azteca de la conquista de México y
los indios llevan las piezas de artillería, pero también llevan estos atillos que ven ustedes con lanzas, y son flejes de lanzas. Aquí ven otro detalle de otro indio que está portando esos conjuntos de lanzas que se consumían de una manera muy rápida y que era necesario pues, reponer. Bueno, las lanzas son muy sencillas, independientemente de la longitud que tengan, se componen de una morra, de una punta y de un asta. Y se pueden utilizar a caballo, como en este caso Hernán Cortés, llevándola como una lanza casi arrojadiza, o como una pica, o como una lanza arrojadiza como esta de aquí. Tienen que hacer un ejercicio, la foto es malísima, lo siento, pero combatiente moro lleva una lanza arrojadiza en el brazo, ven ustedes la punta arponada, para lanzarla a los atacantes portugueses. Este es un detalle, pero lo lamento, está horrorosamente desenfocado. Bueno, las picas vascas que les he dicho antes eran astas de una longitud extremada y se unían al extremo con estas moarras. A veces, no en esta expedición, pero en otras, las llevan en barriles, como los proyectiles. Se llevan en barriles para que, en caso de necesidad, pueden fabricar nuevas lanzas. Estos son los tres ejemplos de lanzas arrojadizas, los dardos, las azconas y las lanzas vizcaínas. Y les recuerdo que los enfrentamientos más duros que tuvieron contra los indios, siempre los indios portaban lanzas arrojadizas, de unas características similares, eran más ligeras que las castellanas, pero que produjeron muchos daños en los combatientes y produjeron la muerte del propio Magallanes. Pero llegamos quizás a las armas más importantes de toda la aventura, la artillería. ¿Y por qué es importante? Porque se trata de una aventura naval y los barcos tienen que ir artillados. No podemos pensar en los barcos que hemos visto en las películas de los americanos, de los piratas, que están llenas de cañones en los laterales, que hay descargas. No, son muy pocas piezas de artillería, con unas características muy concretas y con una eficacia lamentable. La principal son las bombardas. Son tuberías de hierro. Tuberías de hierro hechas a base de launas longitudinales reforzadas con duelas como un sistema constructivo similar al de los barriles. Este es una vista del interior de una bombarda donde se ve parte de esa estructura que les he dicho de las bandas longitudinales y luego se refuerzan con estas duelas laterales. Y todo va con unas anillas. ¿Por qué? Porque estas anillas servían para unir la recámara y la caña. Todas las bombardas, todos los pasavolantes, los versos que veremos luego, tal, están conformados por dos piezas: la caña, que es por donde sale el disparo, por donde sale la bala, y la recámara, alcuza o servidor, que es donde está la pólvora. Todas estas piezas se compran y todas llevan dos o tres servidores. ¿Por qué? Porque si yo disparo y tengo otro servidor preparado, el disparo va a ser más rápido. Y estas anillas sirven para enmaromar, para enganchar con cuerdas tanto la caña como la recámara y a su vez a la cureña, al soporte de madera que va en el barco. Como pueden ustedes imaginar, realizar un disparo de estas características a bordo de un barco que se está moviendo era poco menos que milagroso. El factor militar de estas bombardas era nimio. Lo que pasa que tenían otras funciones. Cuando se tiene que comunicar entre los barcos, lo hacen con disparos de bombarda. Cuando se tiene que celebrar una festividad, se dispara bombarda. Cuando se tiene que asustar a un reyezuelo de la zona, disparan bombardas para que vean que tienen la capacidad. Pero luego la eficacia militar de las bombardas es prácticamente nula. Tienen que llevar barriles enormes para que puedan propeler estos proyectiles. Y los proyectiles son de piedra. Tienen que llevar proyectiles de piedra. Llevan, si no recuerdo mal, 35 proyectiles que son comprados. Pero también llevan vitolas, llevan moldes para luego fabricarlos en destino. Es decir, uno de los
uno o dos de los tripulantes, sería un cantero, estaría especializado, tenía un molde circular y con ese molde circular hacía una bola que podía entrar dentro de alguna de estas bombardas. El punto de unión entre la recámara o servidor y la caña de la bombarda era este. Tenía un rebaje, se metía este rebaje en el interior de la caña y se unían las dos piezas. Como pueden ustedes comprender, un disparo de una bombarda en una estructura de hierro de estas características, lo más normal es que reventaran o que no saliera el disparo. Eran armas muy poco eficaces y muy poco efectivas. Y si encima les estoy comentando que se tienen que manejar a bordo de un barco que se está moviendo, eso hace que los que las manejen sean especialistas. Y todos los especialistas, todos los lombarderos, cada barco lleva dos especialistas, dos lombarderos, son extranjeros. Son alemanes, son franceses, son ingleses. Algunos autores han querido ver en esa falta de lombarderos autóctonos una falta del conocimiento especializado en la península ibérica sobre el manejo de las bombardas. Claro, por eso llevábamos un siglo peleándonos con los moros en la reconquista de Granada y habíamos tomado todas las plazas fuertes a base de artillería. Ese no es el motivo. El motivo es que si yo soy un lombardero, un especialista al servicio del rey, que estoy destinado en Fuenterrabía, que estoy destinado en Perpiñán, que estoy destinado en Málaga, y me dicen que me monte en un barco a una aventura de una circunnavegación que no sé cuándo voy a volver ni lo que me van a pagar, pues evidentemente no voy a aceptar. Y tienen que recurrir a mercenarios extranjeros que pueden permitirse el lujo de correr una aventura llena de riesgos en este caso. De hecho, creo que Tomás Mazón ya les explicó, les habló de algunos de los personajes. Uno de los más interesantes es Hans, un lombardero alemán, que es el único que hace la circunnavegación dos veces seguidas. Llega con el Cano y al cabo de los años se embarca en la expedición de Loaysa y también vuelve a hacer la circunnavegación. Es un personaje de estos fascinantes que la historia ha pasado desapercibido. Bueno, aquí tienen ustedes dos artilleros manejando una pieza doble montado en una cureña terrestre. Estas cureñas se hacían exprofeso cuando se llegaba, no se portaban. Se talaban árboles, había carpinteros y fabricaban en la cureña. En los barcos les pasa lo mismo. De hecho, en uno de los cargos de las cuentas dicen que se gastan 3.266 maravedís que se han gastado en aderezo de la artillería. Aderezar la artillería es hacerle las cureñas, es ponerle los hierros, es ponerle las cuerdas. Y no solamente eso, sino que esas piezas de artillería, que yo también pienso que están fabricadas en la zona vasca, tienen que llevar proyectiles, tienen que llevar pólvora y se tienen que ensayar, se tienen que probar. Y por eso otro de los cargos que se hacen es 8.790 maravedís para el mantenimiento a los días que trabajaron los lombarderos, a los cuales se les dio un tanto por día para su gasto. Los lombarderos tienen que familiarizarse con las armas, les dan unos cañones que están nuevos y tienen que probarlos. Primero, para familiarizarse con ellas, y segundo, porque pueden reventar, pueden estar mal hechas y tienen que comprobar que están bien fabricadas. No pueden ponerse a pegar disparos en las Azores para ver si funcionan, y para eso están varios días probándolas, y se gastan dinero en el mantenimiento, en el coste de la pólvora y en el mantenimiento de los lombarderos los días que tienen que probar las armas. Estos son diferentes recámaras y cañas de bombardas que se conservan en el Museo del Ejército de Toledo. Y aquí ven otro montaje de cureña de artillería de la época. Esto sería un pasavolante. Un pasavolante que está mencionado en la compra de material. Habla que compran bombardas, concretamente mencionan que se gastan 160.135 maravedís que costaron 58 versos, 7 falcones, 3 lombardas gruesas, 3 pasamuros, que todo esto vino de Bilbao. Bueno, las lombardas gruesas las hemos visto antes. Los pasamuros son piezas muy similares de un menor calibre que se utilizan normalmente para atravesar las posiciones defensivas y que en un barco venían muy bien para tratar de hundir o de causar daños en otros barcos, especialmente portugueses, o en las falúas, en las embarcaciones de los indígenas, que se les acercara demasiado.
Aquí viene otro ejemplo. Misma técnica constructiva, mismo sistema de funcionamiento. Y este es un ejemplo de una bombarda que tenemos en las colecciones del Museo del Ejército de Toledo, que le llamamos la bombarda de Tudela, porque procede de Tudela, estaba protegiendo un puente, y se ve perfectamente la estructura interna porque reventó. Aquí, esta es la zona de unión de la recámara con la bombarda y se produjo un reventón. Y esto es un ejemplo de una bombarda gruesa, de las que tenemos en el Museo del Ejército, tan gruesa que lo tenemos en los almacenes porque no nos cabe en la sala, y una reconstrucción de un montaje, de una cureña, de un aderezo de artillería, que serían todas estas maderas con hierros y con clavos que se tienen que... Esto es una bombarda trabuquera, un trabuco. Es curioso porque en alguna de las piñafetas, en algunos de los episodios, habla de que se producen disparos, sobre todo de carácter festivo, con morteros. Esto es un mortero, es un arma que produce un tiro por elevación, cuya intención es sobrepasar la muralla o la posición defensiva y provocar destrozos en el interior. En la compra no aparecen morteros, pero Piñafeta sí que cita que se hacen descargas de morteros, sobre todo con ocasiones de festividades. Puede que se refiera a alguna otra de las piezas de artillería, o puede que se comprara, o alguna de las naos tuviera algún mortero entre su dotación. Pero son muy pocas piezas. Hemos visto que son 5 naos y que compran prácticamente 3 lombardas gruesas y 3 pasamuros. Pero compran 58 versos y 7 falcones. Bueno, pues los versos y los falcones es la artillería principal que llevan este tipo de barcos. Piezas de artillería de pequeño calibre que van enganchadas en los bordes de los barcos, que les permiten girar, les permiten moverse y que tienen un sistema de funcionamiento muy similar al que hemos visto antes y que es el siguiente. Tienen recámara, le meten una recámara. Tienen una cuña que sirve para atacar la recámara, para que la pólvora salga para adelante y no les reviente, y tiene una rabera que les sirve para apuntar. Esta es la artillería fundamental que se lleva en la circunnavegación. Los versos y los falcones de hierro forjado y los versos de bronce. Aquí tienen 3 ejemplos de falcones o falconetes que disparan piedras de pequeño calibre y que se compran no solamente las piezas, sino también los elementos para utilizarlos, los servidores y las cuñas. De hecho, se cita 16 cuñas sobresalientes afuera de las que tienen los versos. Es decir, los versos de dotación tienen su propia cuña, pero además llevan otras 16 por si se estropean o si se pierden, poder seguir utilizando el armamento. Y esto sería un caballete o un molinete que también aparece citado en la dotación de uno de los barcos, que servía para que en un momento dado, si yo necesito desembarcar el arma y utilizarla en tierra, pues construían este tipo de elementos que les permitían utilizarlo como si fuera un arma de fuego de desembarco. Los versos son, como les he comentado, una pieza muy similar, mismo sistema, recámara, sirviente, alcuza, con un orificio por el que se le daba fuego y que iba embutido en esta parte de la caña. La mayoría de las piezas son versos. Y son versos que también estoy convencido de que se fabrican en la zona vasca. Es la artillería principal, son piezas de pequeño calibre. Aquí ven ustedes un ejemplar de un verso de procedencia subacuática del Museo del Ejército, con esa alcuza, que como ven ustedes, como tiene un asa, es el motivo de llamarla alcuza, está derivado de ese parecido que tiene. Aunque en las compras de material se le menciona como sirviente. Y este agujero de aquí, que es donde se colocaría la cuña para que se pudiera hacer el disparo. Y este elemento que era donde se introducía la pieza en el barco. Aquí ven otro ejemplo de un verso portugués, lo mismo, con su recámara, su tubo, sus cureñas y su rabera que servía para hacer el disparo. Y a veces también las encabalgaban en estos molinetes o en estos caballetes para ser utilizadas en tierra. Bueno, la mayoría de los proyectiles que disparan estas piezas son de piedra, especialmente las lombardas. Los versos disparan proyectiles de plomo y para eso también llevan moldes para fundir el plomo. Llevan balas, pero llevan plomos en tiras.
bien para reforzar las estructuras de los barcos o bien para fundirlos y utilizarlos como proyectiles de los versos o de las espingardas. Todo ese material lo compran, porque un arma sin proyectil no sirve para nada. Y de hecho también compran una cosa muy curiosa: 11.633 maravedís que han costado los dados y pelotas de hierro y de piedra que van para la artillería de la Armada. Dados. ¿Qué pasa? ¿Que iban a jugar ahí en los barcos? ¿No? Los dados son proyectiles que disparan, es metralla, que disparan muchas piezas de artillería que servían para batir las cubiertas de los barcos enemigos o contra la infantería. Y por eso llevan dados. Llevan dados construidos en barriles y llevan materiales para poder fabricar dados, para poder fabricar ese tipo de proyectiles. Y llevan 35 bolaños de piedras para las lombardas gruesas, como estas que les estoy mostrando aquí, pero también llevan piedras y llevan los moldes para poder fabricarlas. Ellos pensaban o creían que, fueran donde fueran, por lo menos piedra iban a tener. Con lo cual, seguramente, aunque no aparece reflejado en el listado, tenían que tener un cantero, un lombardero especializado en fabricar proyectiles de artillería para las lombardas. Además, tengan en cuenta que cada proyectil servía para un tipo de bombarda. No era intercambiable, no existían los calibres. Por lo tanto, el lombardero que se encargaba de disparar se encargaba de fabricar el proyectil y saber la cantidad exacta de pólvora que le tenía que meter, porque si no, no disparaba o, peor, podía reventar. ¿Se llevan armas blancas? Sí. ¿Cuántas armas blancas compran para la aventura de la circunnavegación? 4 hojas de espadas de Bilbao. ¿Qué hacen con 4 hojas de espadas? Están comprando 50 escopetas, 60 ballestas, están comprando 200 rodelas, están comprando 100 coseletes y van con 4 hojas de espadas. Son hojas de espadas de Bilbao, que además lo cita, que son para intercambiar, no son armas, son objetos de regalo para un rey, para conseguir una embajada, para lo que sea. No es un arma. Y no se compran espadas porque todo el mundo tenía la suya. Todo el mundo tiene una espada. Y por lo tanto, para la armada no necesitan comprar espadas porque desde el grumete hasta el capitán todos tenían la suya. Sí compran 4 hojas de espadas para el capitán para que las utilice en los intercambios. Lo mismo que intercambia espejos o cuentas vidriadas o tal, en algún caso podría regalar o podría entregar una hoja de espada. Si hiciera eso, que consta que hace eso, incluso ofrece una armadura a uno de los reyes con los que se encuentran, iría en contra de las normas del rey. Porque el rey, en las normas que establece a la armada cuando va a partir, una de ellas es la siguiente: habéis de notificar a toda gente que va en la armada que ninguno venda ninguna arma en tierra, de ninguna manera ni calidad que sea, so pena de perder todos sus bienes. Y allende de esto, tendrán la pena que a los nuestros oficiales pareciere merecer. Y asimismo, defended que no vendan ninguna hacha ni cosa de hierro con que los cristianos puedan recibir daño. Saben la importancia que tiene el armamento, sobre todo el armamento metálico, que en muchas de las ocasiones los indígenas no conocían, y por lo tanto tratan de evitar que la gente con la que se encuentren puedan tener y puedan copiar las armas que ellos llevan. Pero no lo consiguen. No lo consiguen hasta el punto de que en años posteriores, en armadas posteriores, los indígenas han sido capaces de reproducir la artillería, los cascos, los petos e incluso las armas de fuego. Se encuentran a los 3 años de que esos indígenas que les atacaban con flechas, con arcos y con lanzas, ya disponen de armas muy primitivas. Y además los portugueses que están en la zona les están enseñando a fabricarlas para que las utilicen contra los españoles. Esa geopolítica que vemos ahora de si quieres que fastidiar a tu enemigo, regálale un arma o le enseñas a fabricar a sus enemigos armas. Eso se hacía ya desde entonces. De hecho, cuando los primeros conquistadores van a América, se les prohíbe llevar armeros o llevar aprendices para que puedan enseñar el manejo no solamente de las armas, sino de la construcción de las armas. Conocer el manejo y la construcción de las armas es un privilegio que intentan acotarlo para que no se les vuelva en su contra.
Bueno, la espada es la reina de las armas. La espada está presente en todos los combates y es el arma fundamental y es el arma con el que muere Magallanes. Según Piñafetta, a medio desenvainar la tizona. Tizona la utilizan como un símil o como un paralelismo de lo que es una espada. ¿Cómo eran las espadas que llevaban? Pues espadas muy sencillas. Cuando vean ustedes la serie de Hernán Cortés o cuando vean alguna serie que harán sobre el Cano y vean ustedes espadas de taza, espadas de lazo, espadas muy complicadas, no, las espadas que llevan son espadas sencillas, son espadas de arriar recto, es decir, la defensa es una cruz que protege de la otra espada que al correr por el filo le puede cortar uno la mano o puede tener pitones, que son estos elementos que permiten manejar la espada con mayor eficacia. Pero son armas muy simples. Pueden tener plata, esta pieza es de las colecciones del Museo de San Telmo, las dos, y pueden estar más decoradas, probablemente la que lleve Magallanes pues tendría alguna incrustación de plata en la hoja, estaría fabricada en algún centro de producción famoso, alemán o peninsular, incluso en Bilbao, podría tener alguna decoración, pero son armas de combate, son armas sencillas de hoja ancha. Y que en algunos casos pueden estar, como les he dicho, protegidas de una manera u otra. Pero son armas de combate y armas muy sencillas. ¿Se acuerdan del portugués que tenía, les he dicho que tenía una daga de orejas en el cinto? Bueno, esto es una daga de orejas, que es una daga muy utilizada en Castilla y que, aunque no se cita en la compra del armamento, es parte del armamento personal que cualquier grumete, navegante, combatiente llevaría. Los lombarderos, todos los lombarderos, los que van en cada uno de los barcos, todos llevan un estilete, que es una daga de estas características, pero tienen una característica especial, son estiletes de artillero, estiletes de lombardero. ¿En qué se diferencian? En que la hoja está dividida en una serie de tramos que les permite calcular la cantidad de pólvora. Si esta lombarda necesita disparar un proyectil de tantos kilos, yo sé que necesita tanta pólvora para disparar. ¿Cómo calculo la pólvora? Con mi estilete. La echo en un contenedor, le meto el estilete y calculo el gramaje que va a necesitar la bombarda para disparar. Bueno, estas dos las he traído, son de la Real Armería de Madrid, son dos ejemplos de espadas de la época, porque de hecho una es la que se le atribuye a Pizarro y otra la que se le atribuye a Hernán Cortés, con lo cual la cronología es muy similar. Bueno, ¿a qué se enfrentan cuando llegan a la zona? Pues a armas muy primitivas. Los escudos son de madera, escudos muy sencillos de madera, pero que son muy eficaces frente a las lanzas arrojadizas, no frente a las armas de fuego, y frente a las ballestas. Cuando cae Magallanes, dicen que disparan contra los escudos, que se mueven tan rápidamente que no pueden darles con las ballestas ni con las espingardas, y que además se protegen con escudos de madera que, frente a las saetas de las ballestas y de las lanzas, es más, una defensa más que suficiente. Y, sobre todo, tienen una gran cantidad y una gran variedad de armas blancas. Esta es otra pieza de las colecciones del Museo de San Telmo, un panabás filipino y un kris filipino y un baronj. Las armas blancas en la zona se llevan utilizando desde hacía muchísimo, muchísimo tiempo y eran armas que tenían una fuerte carga simbólica y religiosa para ellos. Todos tenían dos o tres armas blancas y evidentemente cuando desembarcan Magallanes y sus tropas se tienen que hacer frente y cae bajo un terciado. Terciado es un tipo de machete que se hace que hay en Castilla y que ellos, como no saben cómo denominar el arma al que se están enfrentando, pues utilizan paralelismos o símiles de armas que sí conocen y por eso hablan de terciados. Bueno, artillería no tenían ellos, ¿o sí? Tengan en cuenta que los chinos son los que inventan la pólvora y son los que inventan los cañones. Y los chinos están muy cerca de la zona. Pues las tribus de la zona ya tienen armas de artillería. Son muy básicas, las que denominamos lantacas. A veces copian modelos occidentales, pero sabemos que Magallanes y Elcano conocen las armas y se enfrentan a ese tipo de armas, porque cuando la Victoria vuelve de la circunnavegación
y trae una serie de armamento en su listado, habla que traen dos culebrinas de bronce de las Indias. Evidentemente se están refiriendo a piezas de artillería que han capturado o que han encontrado en el viaje y que han traído a la península. Con lo cual, sí que conocen la artillería, aunque seguramente sean piezas de pequeño calibre y que su uso frente a los a Magallanes y Elcano pues fue muy, muy esporádico. Bueno, no quiero aburrirles más. No sé si de tiempo cómo andamos. Si quieren ustedes hacer algún tipo de preguntas, comentario o insulto, estoy a su disposición.